SN antes, <laughs> Dios mío, papi, SN, ¿qué está pasando? Yo no sé, en verdad yo tengo entendido yo que las canchas se impresionan antes de la temporada, que sé yo qué carajo, lo que también pienso es, no sé cómo te impresiona que una cancha tiene humedad si no pasa una situación como la de ayer, no sé si hay una manera de tú llegar a una cancha y decir, hey, no está hasta para jugar porque, o sea, la impresión no la pasa por humedad o no sé qué rayo, entiendo que si la temporada ha corrido súper bien, entiendo que llovió otras veces, en lo que va de año, no sé qué pasó ayer, cabrón. Puede ser también que sabían que tenían ese problema, pero como San Germán fue un equipo que nadie esperaba que llegara también. tan lejos, pues quizás el tipo dijo, "Mira, pues nada, eso lo hacemos", pero de momento siguen y siguen jugando y se puso el problema, tiene que, o sea, eso es lo que yo bueno, pienso eh. porque eso pues no también. fue que pasó de ayer para hoy, sabes sí, o sea, entiende? Ese problema ya ellos sabían que estaba. O, o sea, no me vengas a decir que tú no sabías. Puede ser que pues sabían que iban a perder. <laughs> la cuestión es que no lo hicieron. Y mira dónde no, están no, no, en las sí, finales. Sí. Y están en una cancha que, 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 que la parte Pero de eso... verdad que frustra es que, mano, no, no solamente se deja ver... Este San Germán o los atléticos como equipo es también nos no refleja Liga. a nosotros como, como, como la Liga de Puerto Rico, como en la Liga de Puerto Rico tenemos un, esta situación. ¿Me entiendes? No se ve bien bueno, para parece, todo esto, ese. son las finales. ¿Quién está a cargo de los estadios en cada pueblo? El alcalde, ah, yo creo. Pues, se sabe. ¿Cuál es, es que el, ese es el problema. Se supone la gente. Un ejemplo, si una puso un comment que lo ponemos ya mismo, viste, yo no o sé, sea, estoy yo acá, yo entiendo que. Las canchas son de, de, del gobierno, ¿entiendes? Como quieran sí, que el tú seas municipio. dueño y todo. Yo me imagino que tú tienes que, como quiera hablar con el alcalde antes. Obviamente entiendo que un, un Fabián, un Yadier... ya tienen una relación, maybe, con el alcalde bien chiling. De que no, vamos a invertir tanto y el alcalde, pues, me imagino que da los permisos, no sé, o toda la mierda. Pues, pero parte de, de, de que eso vamos ahora, ¿verdad? Que Yadiel, que es el dueño del equipo de Bayamón, mandó un rafagazo a la liga y al dueño del equipo. Y le, y le mencionó la palabra invertir muchas veces. Que quizá, como tú dices. Vayamos, no está esperando por el alcalde porque ya 10 no tiene que esperar por el alcalde. Quizás él le dice, papi, aire, pum, pum, cógelo, los quiero mañana, ponte a trabajar. Pero como sabemos la situación en Puerto Rico, quizás el de San Germán, o quizás no tiene ese power, o quizás lo tiene y no lo hace. Igual quizás el alcalde tiene el power y no lo hace. Porque aquí en Puerto Rico hay muchos municipios corruptos. No estoy diciendo que sí, sea sí, el sí, caso sí. de San Germán. Estoy diciendo que es algo posible. ¿Cómo tú vas a decirle eso? <laughs> no, porque el problema Exacto. es que hay fondos a veces para cosas. Hay fondos Exacto. a veces para cosas y las usan para otra, ¿Entiendes? Pues repetimos. No estamos diciendo que en San Germán sea el caso. Estamos hablando. Digo, de, pero sí. Tengo entendido global. que en San Germán dieron ¿Paso? un dinero hace, hace no sé cuántos años, pero dieron un dinero y hicieron un, un, un parque acuático uh -huh. que ahora mismo está abandonado. Ah, esa es la cancha. Que... <laughs> Hicieron la cancha verdad de su... el fiel, la canción por ahora la cancha la que llega al parque Ay, wow. claro. pero Esta otra hola. cosa que hay que darle a San Germán, papi, ser un equipo hola. que nadie quería, que nadie lo estaba trabajando y lo trabajaron, y mira de lo, con lo poco, lo mucho que han hecho. No, claro, que ha una cosa son las condiciones, ¿cómo es? Que tuve dedicación, Casi, casi. No, cabrón, eso es San Germán, cabrón. Lo he repetido. De las franquicias que nunca ha recesado, cabrón. Sea con chamo o no. Su equipo ha estado ahí, ¿entiendes? pero lo que no entiendan, en ¿verdad? Yo dije, de lo cabrón, 2022. Tabloncillo, cabrón. O sea, como que yo he visto un cojón de cabrón. ¿Cuántas canchas no hay de tabloncillo, cabrón? Yo nunca había visto eso. Yo, por lo menos yo. En la historia del baloncesto, yo no había visto que no sí. pudieras jugar. Tú lo dijiste en el episodio pasado que, que esa cancha está húmeda, que, si claro, que hablamos es, de los mapos. Desde, y el pasado, desde el juego pasado los jugadores siempre ya como para el tercer cuadro del país se empiezan, cada vez que penetran se resbalan. Y tengo entendido, yo no estaba en San Germán pero el juego pasado no hubo esa cantidad de lluvia y como quiera estaba pasando lo mismo. No sé cuál sea el problema, pero cabrón, siento que ahí no se puede jugar, se tienen que mover para el pachín. Ahí, que... ahí es donde no estoy de acuerdo que se tienen que mover. No se tienen que bueno, mover, cabrón. porque ahí se va a ver más afectado. O sea, hay no que. Es que se tengan que mover, Ese dueño de equipo se ha comido el ala y ahora que está comiendo la pechuga y se tiene que mover. Va a ser más dinero en Ponce haciendo. Porque va a caber más gente, pero también hay gente alrededor del estadio que se está alimentando de eso y le vamos a quitar esa oportunidad también de, de no, poder... Pero entonces que, sí que lo si muevan... A a no, pero pose pose no se lo, lo van lo a de gratis, entonces ellos van a tener que pagar una renta. No, también pero el, el, a su rama, el, problema de, el problema de la cancha, yo prefiero que no se muevan, cabrón. Yo como jugador, yo como jugador, no Si, a alegro, Marte, si el martes vuelve y llueve, una lluvia como esta, se va a volver a suspender un juego, ¿Y se va a seguir atrasando. Me imagino que ya ahí, si vuelve y pasa, entonces tomarán carta en el asunto de y lo obligarán a mover. Pero que está cabrón, es mi, mi único mierda es esa porque está bien cabrón, las cosas pueden pasar cabrón, un día fue humedad, un día puede ser lo gran... en cabrón, en, en, en la cancha más hija puta, a lo mejor puede pasar algo que se supone un juego. Mayagüez no tiene cancha, que está más cerca de San Germán que de... Este, que entiendo que sí. Tiene que... Exacto, Mayagüez. Pero acabo cerca. de decir que no se pueden mover. Pero tonte, está bien, cabrón. cabrón, porque en Ponce no es lo mismo porque Ponce está más cerca de Bayamón. Va y tiene equipo, bueno, Mayagüez tuvo equipo este año. Sí, sí, sí. 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 Mayaguez, sí. Pero, sí. pues, anyway, como quiera, Mayagüez está mucho más cerca de San Germán. Esos son este, ah, bueno. pueblos vecinos. Cabrón, ¿verdad? Yo no decía para el pachín obligatorio de cualquier cancha, pero allí no se puede jugar. El cabrón, que en pachín, yo, yo, entiendo, yo entiendo mal. que el pachín está bien, cabrón, y todo el mundo quiere ir para allá, pero. <laughs> sí, bendito, <laughs> y está, <laughs> está cogiendo también. polvo, bendito, cabrón. Lo que jode también es mover la cancha del espacio, cabrón. Nosotros nos tripiamos los stickers, pero eso alguien lo pagó. So sí, tú mueves sí. la cancha, yo También. no sé si esos stickers tú te lo tienes que llevar para la otra cancha. Además, o sea, esa no... mierda está si molcillo húmeda, no la queremos No, no, Así. pero digo, me imagino que va a tener que hacer los stickers, <laughs> cabrón, para pegarlos allá, cabrón, es una es un <laughs> es una mierda cabrona.